gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal y de inmediato pasamos a nuestra segunda entrevista de esta mañana de lunes. Hoy aquí nos acompaña Víctor Orlando Oito Bisonó, dirigente político, que nos habla también de todo lo que está pasando en el país y cómo él está pasando esta cuarentena. Buenos días, Ito, ¿cómo estás? Víctor Bisonó Asa. Asa. Buenos días, Ito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mejor ahora aquí temprano con ustedes. Yeah. Sí. Si no ponen el apellido de mi mamá, tengo problemas. Déjalo sí, quieto, el problema. Quieto. Ya. El problema. A la doña que nos además, excusa. Además, eso es lo que te vincula a la cultura. Claro. Ito. Bueno. Como está metido de lleno en la política, faltan unos 49 días para las elecciones del 5 de julio, pero estamos metidos en una guerra de encuestas que no tienes loco. ¿En cuál es en la que tenemos que creer? Todas las encuestas, dependiendo quién las haga, son un instrumento en la que yo creo y la que conozco, que tienen una metodología más difícil porque no pueden ir al terreno hoy ninguna. Hay una intención de cambio desde la sociedad dominicana, que es lo importante. Y lideré a las encuestas a Luis Abinader. Para mí, que las elecciones se van a decidir en primera vuelta, aún no se lleguen al 50+1. Si pasa del 45 Luis Abinader y el segundo le queda más de un 10, la madurez política en República Dominicana tiene que ponerse de acuerdo sin gastar el dinero de una segunda vuelta. Porque la segunda vuelta solamente es para llegar a acuerdos políticos. Y este país, con la pandemia, con la crisis política global del mundo entero, no puede darse el lujo de gastar 3.000 o 4.000 millones de pesos en una segunda vuelta innecesaria para un acuerdo de dos cúpulas. Pero este país tampoco podía darse el lujo de hacer unas elecciones municipales y presidenciales separadas. Bueno, eso son metodologías que hace mucho se están usando. Lo tiene la Constitución, pero esto es un escenario totalmente diferente, donde obviamente el que tenga una ventaja como la que ha mantenido Luis Abinader hasta ahora, de 20 puntos de diferencia, 8 puntos de diferencia, estamos hablando que es para que dos cúpulas o tres personas se pongan de acuerdo y para eso no es necesario gastar 3.000, 4.000 millones de pesos. Y no sería correcto, Ito, ya que tú lo mencionas, y sobre todo por el tema del liderazgo y el pensamiento de los políticos, hacerlo ahora, previo al 5 de julio, sobre todo porque sabemos que aquí muy difícilmente se llegue al 50+1 con un solo candidato. ¿No sería lo más conveniente que en este momento se hiciera cualquier tipo de acuerdo para evitar esa segunda vuelta que encargaría el proceso del más de 3.000 millones de pesos? Bueno, ya ahí hay que ver otro escenario. Y es que los partidos quieren llegar al 5%, tener ese financiamiento de la Junta, porque muchos, incluso más que ganar, lo que buscan es manejar dinero para sobrevivir y hacer política de ahí. Claro. Y entonces, esos votos hay que contárselo en primera claro, vuelta. Pero mira qué interesante sería eso, porque oye, ¿cuál sería el planteamiento? Vamos todos a elecciones el 5 de julio, pero que el proyecto esté concebido desde ahora, que si tú no sacaste el 50, pero tienes la mayoría con un 40 y tantos, y yo, los otros, sacamos tantos, el que se quiera unir ya no tendrían que ir a una segunda vuelta, sino fusionarlos. Bueno, es que tú y yo, claro, tú y yo decimos lo mismo. Lo que pasa es que tú lo visualizas antes y yo lo visualizo el mismo día, porque no se sabe quiénes de los dos que queden en segundo y tercero es que va a ser el arreglo. Ah, y a eso me refiero, me remito. Pero tradicionalmente tú no has visto que eso que tú planteas, tú no te das cuenta que el gran negocio está en la segunda vuelta. No, es que fíjate, yo la visualizo de esta manera. Es un Luis Abinader que va a ganar. Es un Gonzalo Castillo, no le quiero decir el mote que le han puesto. No, en un segundo lugar. Y en un tercer lugar, Leonel Fernández, como están hoy las encuestas. Entonces, para mí, que la experiencia y la madurez política, por ejemplo, del presidente Danilo Medina, va a buscar un escenario donde él pueda jugar una incidencia política
de gobernabilidad, de darle gobernabilidad a un gobierno que va a entrar en una crisis, no solamente de una administración nueva, sino de una crisis económica mundial, porque ahora estamos viendo lo urgente que es el COVID. Pero lo importante que va a tener un impacto mayor que el COVID es la parálisis económica que va a tener el mundo. Quito. Y entre ellos a República Dominicana. Quito. Entonces, para mí, que ese es un saldo, esa es una vía para que el presidente Danilo Medina, que no está habilitado para volver a ser presidente, mantenga una incidencia importante. Y Leonel también va a salir ganando, porque se va a quedar con una fuerza del pueblo con más de un 5% y alguna representación congresional. Quito. A lo que yo aspiro es que la madurez política nos permita fortalecer el país. Quito, lo que está proponiendo, pudiéramos decir que tiene un precedente en la vida política nacional, que fue en el año 2000, cuando el doctor Joaquín Balaguer dijo que no valía la pena hacer una segunda vuelta cuando Hipólito Mejía había sacado el 49.85%, algo así. Sin embargo, lo que está proponiendo debe ser una regla de oro para todos, ¿verdad? Es decir, ¿estaría el PRM en disposición de aceptar ese mismo acuerdo en caso de que no sea Luis el que esté encabezando las encuestas? Yo creo que sí, que lo que es igual no es ventaja. Además, obviamente hoy hay una ventaja y un hartazgo de un país que tiene 16 años continuos viendo impunidad, viendo un mismo grupo, viendo una división de un partido que antes era hegemónico. A eso yo no le tengo ningún tipo de miedo. Lo que sí yo le tengo miedo, y la palabra es correcta, a que República Dominicana no pueda llegar a la madurez política, a la madurez social de los líderes de todos los ambientes, católicos, empresarios, deportivos, políticos, para darse cuenta que ahora lo importante es sacar al país del problema sanitario y del problema económico. Lo político es secundario. ¿Quién convocaría para hacer ese acuerdo? Porque me imagino que ese debe ser un acuerdo previo al 5 de julio. Bueno, se va a ver antes del 5 de julio. El 5 de julio va a haber elecciones en República Dominicana. De eso que no le quepa duda a nadie. Pero se va a ir acomodando y se va a ir acercando. Y siempre hay actores que buscan la manera de engranar, de servir de enlace. Porque vuelvo y digo, las mediciones que yo conozco, la intención del dominicano de ir a votar anda igual que siempre por arriba de un 70%, y la intención del cambio, independientemente de la posición o simpatía de un momento a otro, es más de un 80%, y eso se mantiene. ¿Sabes que dijiste algo hace un rato en la primera pregunta que me respondías que me deja pensando de que el mismo día, dice Hito Bisonó, que debería hacerse el acuerdo de la madurez política, expresarse el mismo día, porque decías que no se sabe con quién va a pactar? Y en este momento, si el PRM, como tú mencionas, saca más de un 45% y necesita ese 5 más 1 para ganar, ¿ustedes estarían dispuestos a pactar con el PLD si no saben con quién van a pactar? Bueno, fíjense, ustedes es mucha gente. La posición y el análisis que yo estoy haciendo es de Hito Bisonó. Yo no puedo hablar por ningún partido político, sino por Hito Bisonó. Y yo lo que he visto hoy es que hay una intención de voto por Luis Abinader de más de un 50%. Digamos que va a haber una abstención o que puede haber cualquier incidencia y que quede en un 47, un 48. Y que el que le sigue detrás saque un 30. Y el que sigue de tercero saque un 10 o un 12. Muévanlo un poco más arriba, un poco más abajo, cualquiera de las tres cifras. Yo creo que está muy claro que si alguien de los dos que queden segundo dice apoyo el primero, hay una mayoría absoluta que va a ser muy difícil sobrepasarla en 30 días. Entonces, para mí, mi olfato político señala que va a haber un acuerdo y que la inteligencia de la necesidad de todos los dominicanos va a evitar que nosotros concurramos en 30 días a una segunda vuelta y que se gasten 4,000 millones de pesos que se necesitan. ¿Cómo? En ayudar a los trabajadores a salir a trabajar, a los emprendedores, o todavía en medicina. Hito, ¿cómo confiar los tres principales partidos políticos en alguna de esas encuestas en medio de la pandemia, cuando todas esas encuestas han sido telefónicas, online, ninguna ha sido directamente con la gente?
Perfecto, Geraldino. Lo dije en el inicio. Ninguna de las encuestas hoy tienen la tecnología del terreno. Las encuestas más confiables hoy para lo que se está viviendo es cuando se le da una urna y una boleta al que dice que va a votar. Porque nosotros que estudiamos las encuestas, hay muchas preguntas. ¿Usted va a votar? Bueno, no sé, o quizás. Pero al que se debe de entrevistar y saber realmente con más seguridad es al que dice que sí. Y eso hoy no es tan fácil, no es posible. Pero hay otro tipo de metodología que se sabe más o menos hacia dónde va la cosa. Tito, la propuesta que está haciendo parecería que puede ser una solución si se pacta, porque ocurre incluso en algún otro país, en que lo que se establece es una diferencia entre el primer y el segundo lugar. Es decir, si un candidato en algún escenario saca un 40% y el segundo saca un 30%, que haya un 10%, se reconoce la victoria del que saca 40%. O el que saque 45% y el otro saca 15 puntos por encima, a ese se le reconoce la victoria. Eso existe en Bolivia. Pero existe, creo que en Ecuador, existe en Bolivia, pero eso implicaría o una reforma constitucional o un pacto político que tendría que hacerse antes de las elecciones. ¿Pudiera ser factible eso? Yo me voy al pacto político. Sí, y ya se dio en el 2000. En el 2000, Hipólito sacó un 49%. Y Balaguer y Danilo Medina quedaron prácticamente empate en el segundo lugar, con un 26%. 24, 25. Y sin embargo, Balaguer, que veía la política desde otro punto de vista, dijo claramente, pero aquí no hay necesidad de hacer una segunda vuelta, un país pobre, gastar más dinero. Sencillamente aquí hay una persona que ha tenido una mayoría clara. Entonces, a lo que yo aspiro es a la sensatez política en un momento donde la República Dominicana necesita. Hay otros países, que es, por ejemplo, las estructuras congresionales, donde se forma el gobierno del Congreso. Mira, tú sabes que si en una primera vuelta, y haciendo el análisis de los números que tú dices, Luis Abinader saca más de un 45%, pero como tú mencionas, o el candidato que le quede en segunda sea un Leonel Fernández, sería difícil hacer un pacto porque Leonel iría con todo. ¿Eso sería posible, darse un acuerdo de madurez política si Leonel Fernández queda como segundo lugar en unas elecciones en primera vuelta? Bueno, yo lo que voy a decir ahora quisiera que no fuera así. Pero tenemos que ver cuáles son las diferencias en los partidos cuando salen liderazgos que se compiten. Y entonces tendríamos que recordar a Balaguer y a Lora, a Balaguer y Fernando, a Jorge Blanco y Antonio Guzmán, al mismo Peña Gómez y Juan Bosch, al mismo Peña Gómez y a Tuey, a Jacobo y a Peña Gómez. O lo último fue Miguel Vargas y Hipólito Mejía. El liderazgo de Danilo y Leonel por ahora no es reconciliable. Hay una competencia de quién liderea un grupo de la sociedad, un sector de la sociedad, y ellos están divididos en eso. Yo no creo que eso se resuelva en 2 meses. O sea, aquí hay 3 cabezas y 2 de ellas se van a poner de acuerdo, y ojalá la madurez política nos lleve a que haya una mesa de 3 patas. Porque nosotros necesitamos no solamente sacar el país para adelante, el pacto eléctrico, el pacto de los trabajadores, el pacto fiscal, y muchas otras cosas que pacto hay que hacer medioambiental. Con el consenso de todos. Tito, medioambiental, correcto. El tema de la pandemia, ¿altera el panorama electoral? ¿Y en qué dirección? Bueno, lo ha alterado, claro que sí, porque, por ejemplo, aquí hay toque de queda para algunos y para otros es la hora de trabajo, con el nuevo ministerio de Lidosa. Entonces, pues hay que comenzar por ahí. Hay que comenzar por un ministro de salud que pide no hacer política y él hace política. Con su cara de comunicador quiere manejar los números y faltar algunas cosas, incluso faltarle respeto a la gente, aduciendo que a él hay que creerle. Y eso no está bien. Pero yo creo que las cosas se están dividiendo en 3 tramos. El primer tramo, donde en un país paternalista
la gente quiere que le llegue la ayuda. El segundo tramo, donde la has cansado, quédate sin tener comida. Y el tercer tramo, donde la gente dice, ya yo no aguanto más, ya a mí no me han asistido, ya yo aquí esto es imposible. Además de una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis además de más impunidad, de licitaciones que hay que anular porque tienen vicios de corrupción, de instituciones que hay que destituir completa porque tienen vicios de corrupción. Entonces, todo eso se está viendo además en la pandemia. Bueno, Ito, de verdad que muchísimas gracias por tus informaciones. Ojalá que se lleve a cabo ese acuerdo político pre-elecciones del 5 de julio. El país de verdad que no merece caer en una segunda vuelta. Es una gran propuesta. Óyeme, es importante, realmente es buena la propuesta. Ojalá que nosotros y que ustedes, porque son ustedes los políticos los que deben ponerse de acuerdo y que aboguen por esa madurez política a la que tú llamas, para que no se gaste, señores, en este país más de 3,000 millones de pesos que pueden muy bien funcionar en muchas familias en una segunda vuelta. Ojalá. O entregárselo a esos trabajadores que están aspirando a su fondo. No, y que más hoy. O entregárselo a los pequeños y medianos empresarios. Totalmente de acuerdo. Que necesitan tener algo en la mano para salir a trabajar y dinamizar la economía. Totalmente de acuerdo. Gracias a Víctor Ito Bisonó Asa, que ha estado compartiendo con nosotros aquí esta mañana. Cerramos contigo, Víctor, y agradecemos para ti, para Chabela, para toda tu familia, para Ito, el perrito y todo. Saludos espero, muy especiales. Espero que Chabela tenga alguna paciencia para que tú no le dejes quemar la cosa de nuevo. No le queme la comida, ¿viste? Vamos a tener que hacer tutoriales con los políticos para que no quemen. Y tú estás aprendiendo a cocinar. Sí, no, Ito, además, las redes sociales le ayudan. Yeah.